El presidente Andrés Manuel derrumba a la candidata del PAN y revela serios casos de corrupción de Xóchitl Gálvez con contratos multimillonarios. ¿Quieres saber cómo es que se levantaron denuncias en contra de esta senadora? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos, el presidente Andrés Manuel lo vuelve a hacer de nuevo, destruye totalmente a la oposición en caras a 2024. Ahora le ha tocado una verdadera quemada a la candidata del Frente Amplio de Va por México, PRI, PAN y PRD. Xóchitl Gálvez ha sido promovida a candidata, sin embargo el presidente Andrés Manuel ya ha destruido totalmente todas sus chances de llegar tan siquiera a ser candidata. Ha revelado contratos multimillonarios que los gobiernos neoliberales, el gobierno de Vicente Fox Calderón y Enrique Peña Nieto, han entregado a Xóchitl Gálvez a sus familiares por millones de dólares. Vamos a verlo porque hay muchísimo que abarcar. Como ya sabemos, la oposición ha estado estas últimas semanas inflando a esta botarga, Xóchitl Gálvez, la candidata de broma, pues ahora han querido alimentar la narrativa de que es una indígena, de que es una persona que viene de abajo, inclusive que es izquierdista. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel no ha tenido piedad y ha revelado auditorías en contra de Xóchitl Gálvez y en contra de toda su familia. Pues sí, se han revelado contratos de millones de pesos entregados por gobiernos neoliberales. Sin embargo, antes de ver los detalles de este dinero que tiene la senadora Xóchitl Gálvez, vamos a escuchar rápidamente al presidente Andrés Manuel anunciando estas investigaciones, estas auditorías en contra de la candidata de Va por México. Voy a dar una primicia. Le voy a pedir a Claudio X. González, aquí, que haga una investigación sobre la empresa de Xóchitl y los contratos que ha recibido del gobierno de cuando ella fue funcionaria en el gobierno de Fox y de cuando fue jefa de gobierno, delegada en Miguel Hidalgo. Porque a eso se dedican, ¿no? No hacen investigaciones, pero vamos a darle un tiempo a ella y a él y a la señora, ¿cómo se llama? La María Amparo Casal, y a ese grupo que, y que le pida información, ¿cómo se llama? Al INAI, al Instituto de la Transparencia, al INAI. Si nos da el resultado de la investigación, vamos a quedar todos muy satisfechos y vamos a poder reconocer de que su asociación sí está realmente en contra de la corrupción. ¿Cómo lo ven? ¿Está bien, verdad? Porque esto va a ayudar mucho. Y pues sí, ciudadanos, así como dice el presidente Andrés Manuel, pues claro, Claudio X. González, quien es justamente el que está impulsando a Xóchitl Gálvez, debería de sacar una investigación en su medio Mexicanos contra la Corrupción por todo este enriquecimiento ilícito que ha tenido Xóchitl Gálvez a lo largo de los años, todo este influyentismo en el cual inclusive ha metido a su esposo, a su cónyuge, a toda su familia. Sin embargo, vamos a ver rápidamente cómo es que está botarga del PAN, Xóchitl Gálvez le responde al presidente Andrés Manuel de manera cínica, retándolo a revelar sus contratos multimillonarios. Ay, Andrés, ahí va otra vez. Las personas que trabajamos y prestamos servicios firmamos contratos. Revise y busque todo lo que quiera. Que no le saquen de onda los trabajos formales y las empresas honestas. La empresa que fundé hace 31 años firma contratos y recibe transferencias, no sobres amarillos por debajo de la mesa. Es más, su gobierno también me ha otorgado contratos. ¿Sabe por qué?
porque es una empresa seria, formal, que paga impuestos. Ya déjese de chismes y póngase a trabajar. Usted es un jefe de Estado. Y pues sí, ciudadanos, de manera ridícula, la botarga del partido del PAN, Xóchitl Gálvez, está retando al presidente Andrés Manuel a revelar todos sus contratos multimillonarios. Sin embargo, antes de que nosotros revelemos todos estos contratos a modo de esta senadora, vamos a escuchar cómo es que ella misma anteriormente aceptaba haber recibido millones por parte de los gobiernos de ultraderecha. Sacaron hace unos días esto de los contratos millonarios y sobre todo lo que tiene que ver cuando fuiste comisionada nacional por el desarrollo de los pueblos indígenas. Esos 2 años que todavía fuiste comisionada, ¿la empresa donde participa tu esposo sí recibió contratos del gobierno? Millonarios no. Fueron 14 pequeños contratos de mantenimiento. Y pues sí, ciudadanos, pareciera que la mayor enemiga de Xóchitl Gálvez es justamente la misma Xóchitl Gálvez, aseverando apenas hace unos años que sí, efectivamente, su esposo recibió estos megacontratos multimillonarios y no es para menos, puesto que ya se ha revelado de dónde viene toda su riqueza, toda su confianza, de dónde ha construido toda su fortuna, pues claramente del mismo lugar que todos los panistas y priistas han recibido todos sus millones, pues claro que ha sido por medio de la corrupción, contratos leoninos, influyentismo y claro, sacar dinero de las arcas mexicanas. En esta investigación bastante extensa del medio Polemón, podemos ver todos los contratos multimillonarios de Xóchitl Gálvez al amparo del poder. Vamos a ver gobierno por gobierno cómo es que esta pseudo indígena, esta botarga, recibió millones por parte de los gobiernos neoliberales. A la llegada de Vicente Fox a la presidencia en el año 2000, Xóchitl Gálvez, recordamos que fue nombrada para encargarse de la atención a los pueblos indígenas y desde ahí comenzó a operar dentro del gabinete para que sus empresas fueran favorecidas con contratos multimillonarios y así es como logró su cometido al final del sexenio foxistas. Una de sus empresas, Hightech Services, recibió contratos por $1,017,000. Su otra empresa, llamada Omei, fue la que recibió mucho más dinero, pues recibió más de 4 millones y medio de pesos en contratos por parte del gobierno de Vicente Fox. Todo esto ha sido operado por su esposo Rubén Sánchez Manso. Esta empresa, llamada Hightech Services, fue contratada por la Subdirección General de Administración de la Comisión Nacional de Agua, la CONAGUA, para suministrar un sistema de monitoreo e iluminación de sus edificios, también lectores de proximidad y accesorios para un helipuerto. Por su parte, la empresa Omei también recibió contratos de adjudicación directa en este gobierno. Como vemos en la pantalla, aquí están los contratos, se exponen claramente lo que recibió esta pseudoempresaria Xóchitl Gálvez en el gobierno de Vicente Fox. También, llegado el gobierno del espurio Felipe Calderón Hinojosa en 2006, esta persona y sus empresas fueron contratadas para ofrecer soporte técnico a los edificios de la Lotería Nacional y actualizar toda la tecnología del Fondo de Cultura Económica. En total obtuvieron 9 millones de pesos en contratos que les otorgó el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Finalmente, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el priista les otorgó contratos por más de 16 millones de pesos a su empresa llamada Omei, la cual sabemos que administra su esposo. Claro, todos estos datos han sido omitidos en su totalidad en su declaración patrimonial, la cual, como vemos en la pantalla, ha sido totalmente omisa de sus bienes, de sus vehículos, de sus inmuebles, de todo lo que tiene que ver con cuentas bancarias. Xóchitl Gálvez en absoluto ha declarado cuánto gana y cuánto tiene actualmente en su declaración patrimonial. Ciudadanos, esto es verdaderamente urgente. Xóchitl Gálvez, al querer ser la candidata de Va por México, es perfecta porque como tal sabemos que todos los panistas y priistas son unos verdaderos rateros. Sabíamos que de antemano a quien pusieran se les iba a caer el teatrito, porque sí, no hay ningún perfil decente dentro de ese frente amplio de Va por México. Sin embargo, ante tal revelación, pues claro, Xóchitl Gálvez ha decidido levantar una denuncia en contra del presidente Andrés Manuel por
por supuesta violencia política de género por estarla supuestamente mencionando en la conferencia matutina, pues claro, ha denunciado al presidente Andrés Manuel y a sus funcionarios ante el INE, como estamos viendo en la pantalla, por supuestas intimidaciones y amenazas que ha hecho el presidente Andrés Manuel. Sin embargo, ciudadanos, esto solamente es para desviar la atención. Claramente, estas investigaciones ya son bastante viejas. Claro, no es un secreto que Xóchitl Gálvez es una verdadera ratera, que claro, como todos los priistas y panistas, se tiran de empresarios multimillonarios, tal y como está haciendo esta persona. Sin embargo, los que ahora sí levantaron una denuncia en contra de Xóchitl Gálvez ha sido nada más y nada menos que el partido de Morena, el cual ya presentó una denuncia ante el INE por actos anticipados de campaña y campañas indebidas, incluidas propaganda político-electoral por gastos no declarados ante el INE. Sabemos que todavía estamos a un par de meses de que inicien estas campañas. Sin embargo, vamos a escucharlo directamente de Mario Delgado, quien confirma esta denuncia, esta queja en contra de Xóchitl Gálvez. Así es como se le viene encima a esta candidata todo el peso de la ley. Xóchitl Gálvez sigue siendo senadora. Entonces, pues la pregunta es, ¿y qué esperan para renunciar? Porque están utilizando su cargo público para sacar provecho en este supuesto proceso que ellos están llevando a cabo. Nosotros, cuando arrancamos nuestro proceso interno, ningún aspirante tenía cargo público para blindar que no haya la utilización de recursos públicos. Nosotros vamos a presentar una queja ante el INE, una denuncia, a ver si los miden con la misma vara, de que estos señores y señoras pues tendrían que renunciar a su encargo. Porque desde el 2022 los tribunales han construido un criterio para evitar la participación de servidores públicos en actos partidistas. Acuérdense que a nuestros funcionarios no los dejan ir ni siquiera los domingos por las tardes. Y pues sí, ciudadanos, así es como a Xóchitl Gálvez, antes de ser la candidata oficial de Va por México, pues ya se le cayó todo el teatrito, inclusive a Claudio X González, quien es justamente el que está impulsando a esta botarga totalmente inflada, que claramente no tiene el apoyo de absolutamente nadie, porque sí, hace un par de meses nadie, absolutamente nadie sabía quién era esta persona, solamente la conocían por sus desplantes, por sus ridiculeces, por vestirse de dinosaurio en la Cámara de Diputados, por tirarse en el suelo en plena calle, inclusive por tirarle sanitizante en la cara a diferentes policías mujeres en la Ciudad de México. Vemos cómo es que esta persona es solamente un producto inventado de la oposición. Ya no saben qué hacer para levantar en las encuestas, sin siquiera haber empezado directamente las campañas. Ciudadanos, estas elecciones para el PRI, el PAN y el PRD están totalmente perdidas y claro, su candidata está totalmente muerta electoralmente ante el partido de Morena, quien sabemos que se llevará aplastantemente las elecciones en 2024. Así que sí, ciudadanos, vamos viendo cómo es que estos contratos multimillonarios le significan unas denuncias a nivel penal a esta personalidad, Xóchitl Gálvez, la cual es una ridícula, una botarga, una inventada que claramente se sacaron de la manga los opositores para hacer el ridículo. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece esta burla, este chiste de Xóchitl Gálvez siendo candidata del Frente Amplio? Además, ¿ustedes cómo vieron sus contratos multimillonarios? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!